blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. A seguirle. A ver de qué más nos enteramos. Con la intención de no molestarlos, ya que parecían ser guardias que no supieran leer el ambiente, los adulo bajando mi cabeza. Se llenes bien bueno para andar de barbero. Después, mientras me sentía fastidiado por lo anterior, me dirigí a llenar la cubeta para luego lentamente acercarme a mi destino. Miro el otro lado del corredor en la esquina del corredor con la octava celda, pretendiendo tomar un descanso y pretender no ser sospechoso. ¿Y ahora? Se escuchó como un latido de corazón. Algo lo sorprendió de repente. ¿Hay vigilantes allí? Además, todos son bastardos del GD. Oh, shit. Esto no pasó en el primer juego. De hecho, si no me recuerdo, en esa octava celda había un prisionero que era muy tranquilo. Si no me recuerdo, solo que ya se me olvidó el nombre de ese prisionero. Pero parece que aquí esa celda está vacía y ahora está custodiada por los del GD. Eso quiere decir que ya sabrán del túnel. Diablos. Prisionero 56. ¿Qué pasó con la parte del jefe? Prisionero 57. Oh, aquellos tipos se lo llevaron. Con eso, es lo último de... Es lo último de lo que teníamos que encargarnos por hoy. Cambiemos de turno también y vayamos a comer. Escuché las voces de esos pandilleros. Fingiendo estar tranquilo, fumé un cigarro. El impacto de la conversación provoca un sudor desagradable en mi columna vertebral. Hasta la música tensa ya la pusieron. ¡Qué infierno! Mi carta de triunfo está justo donde se han reunido esos pandilleros. La pandilla de González se mantenía presionándome más. La desesperación, la ira y la frustración me oscurecen los ojos. Siento que ardo y quiero tirarlo todo. No, cálmate. Aún así, todavía... pienso con mi cabeza aún dando vueltas.
Los tipos con los que me topé antes eran los que llevaban la comida al comedor. ¡Maldita sea! Mi carta de triunfo estaba siendo retenida por una pandilla. El túnel de la celda número 8 ya no se puede usar. No, al menos no puedo usarla ahora. No. Espera un momento. Eso quiere decir... En resumen, ¿esa pandilla está usando ese túnel para contrabando? Si es así, eso significa que se puede usar. La carta de triunfo se ha puesto bajo las manos del enemigo, pero si de alguna manera consigo alejarlos, sin duda alguna, el túnel de la celda 8 todavía está vivo y bien conectado con el exterior. La pandilla lo sabe y por eso lo está usando. No estaba planeando que el túnel estuviera siendo utilizado, pero todavía entiendo que el agujero se puede usar con nitidez. Con un pequeño cambio de plan, ¿podría convertir esto en una oportunidad? Después de todo, hay pocos vigilantes aquí. No un gran cambio en la situación. Esta celda no tiene ningún prisionero. Como lo supuse, aquí no hay prisionero, pero en el primer juego había uno. El único prisionero que estaba en ella fue enviado a una celda miscelánea. Oh, o sea que sí había, pero ahorita anda castigado. Ah, o sea que en pocas palabras no hay. Diablos. En este momento, la octava celda es la única con presencia humana. Sería genial evitar cometer algún error. Pero si quiero acercarme al agujero, unos simples engaños no serán suficientes. Incluso si logro atravesarlo, si no planifico bien el tiempo y no tomo la situación muy en serio, la pandilla se dará cuenta y me golpearán hasta dejarme agujeros como una colmena. Me encantan las comparaciones que ya hace. Bueno, ¿qué hago? Prisionero 56. ¡Ah, joder! ¡Mierda! Me gustaría usar ese agujero para salir y no entrar. Prisionero 57. ¡Ja, ja, ja! ¡Idiota! No es el momento adecuado para usarlo de esa manera. El jefe dijo que se debe aguantar un poco más. Prisionero 56. Eso es cierto. Ah, joder. Quisiera que se dé prisa para salir de aquí y correr a coquetear con Bonita. ¿What? ¿Quién es Bonita? Sí, literalmente la palabra dice Bonita. Ya no hay prisionero. Los gángsters vigilantes se la pasaron haciendo el ridículo, hablando de mujeres mientras se reían. Por alguna razón, el sonido de las palabras que dijo el hombre se pegó a mis oídos. Una de esas palabras que usó el pandillero era bonita, y si no mal recuerdo, esa palabra... ¿Era una palabra en español? Esa palabra tenía el mismo significado que... Kawaii Kochan. Ahí sí saqué unas notitas, porque realmente literalmente aquí dice bonita. Recuerden que González es mexicano. Bueno, no sé, al menos el apellido es mexicano. Entonces creo que no es sorprender si usan como palabras en español. Y Kawaii... Kawaii Kochan viene de la palabra kawaii, de lindo. Y kawaii es como para decir específicamente que es una chica. O sea, la cosa linda es una chica. Kawaii-chan, que se... literalmente vendría siendo como lindura si lo ponemos en español. Así que en la traducción lo puse así. Kawaii-chan, así. En romaji. Bueno, más quería explicar eso. Digamos.
De alguna manera sentí como si esa palabra fuera pronunciada como una señal de admiración. Exacto, Jan, bonita es, linda, de hecho. Podría haber usado lady o señora, pero usó bonita. ¿De dónde sacan las recompensas? Enciendo un segundo cigarrillo. Me preguntaba si debería seguir fingiendo recoger materiales para la limpieza o si debería irme antes de ser descubierto y regañado. Repentinamente sentí como si algo... como si algo... como un estante negro o algo así hubiese caído tras de mí sin sonido alguno. ¿Qué? Tenemos escena, chicas. CG. Y miren quién apareció. Bakshi, por Dios. El Bakshi actuando de tonto. Ay, adoro la melodía de fondo. Bakshi. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¡Tu voz es muy alta! ¡Espera! ¡No vayas a salir! ¿Nani? ¿Qué? Ah, si ven el CG, hasta el fondo deben de estar estos tipos de LGD, allí vigilando la celda. Y pues aquí Jan escondiéndose, escuchando toda la plática, el maldito Bakshi quiere llegar de repente. ¡Diablos! Resultó ser aquel bastardo loco, Bakshi. ¿Cuándo llegó? En serio, ¿cuánto tiempo lleva estando detrás de mí? ¿Nani? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no ves? Aquí escuchando a escondidas y fumándome unos buenos cigarros. ¿Y tú? Pareciendo un gato curioso, Bakshi estiró su espalda y cuello para mirar hacia el corredor donde estaba la celda que contenía el túnel. Apresurándome, agarro el dobladillo de la ropa de Bakshi para hacer que se sentara. Al lograr que el gran cuerpo de Bakshi se sentara a mi lado, otra vez comenzó. Achi, nani, na. ¿Qué es lo que hay allí? Estira sus dedos como si fuera una tortuga, una serpiente o un tentáculo. Y como si fuera una ardilla, vuelve a estirar su cuello intentando mirar dentro de la octava celda. Otra vez ya ni sus comparaciones chingonas. Baka, chiro chiro mirun ja ne. Mitsukattara bunnagurareru ja sumane zo. Na mo. Shikata ne. Ore, koitsu yaru. ¡Idiota! ¡Deja de estar mirando! Si nos encuentran, no solo nos golpearán. ¡Ah, cielos! ¡Ten, te daré esto! Me termino dando cigarros también. ¿Podré engañarlo? ¿Podré engañarlo incluso ahora? ¡Trabajo! Este men... ¡Yo! ¡Cigarro! Como sea, solo fingiré que estoy hablando con un compañero prisionero en un descanso de las tareas para que no llame la atención de los guardias de la celda número 8. Uno de los vigilantes nos volteó a ver con una mirada penetrante. Sus ojos brillan tanto que parece aburrido. Masaralo, tabaco. Umai.
Arigato. Es un verdadero cigarro. Es delicioso. Gracias. Mientras me miraba fijamente a la cara, Bakshi inclinó su cuello y me señaló con su dedo. Yanda. Soy Jan. Ya. Mientras me escondía en el humo de los cigarros, volví a mirar hacia la octava celda. Parece que a los guardias no les interesa lo que estamos haciendo, o eso es lo que siento. Supongo que todo está bien. O eso pensé, ya que repentinamente se movieron. Esto es malo, malo, malo. Prisionera 56. ¿Finalmente llegó la hora del cambio? ¡Joder, ya era hora! ¡Eso fue peligroso! Justo detrás de ellos, otra pandilla de bastardos que provenían del comedor estaba encaminando hacia ellos. Prisionera 57. Yo también está dura la cosa. El hermano está de mal humor. Ustedes también tengan cuidado de no caer bajo su mirada. Prisionera 56. Eso suena espeluznante. Entendido. Gracias por el aviso. Los prisioneros guardias estaban en modo conversación. Me siento aliviado. Finjo ser un prisionero relajado. Uy, bibita. Son de un poco. ¿En serio, Jan? ¿En serio? Me asusté. Maldición, creo que me hice un poco del baño. Bakshi, quien ha estado concentrado en fumar los cigarros, incluyendo las colillas que había dejado, parecía que no estaba para nada interesado en la situación. Ay, a mí es que se me hace que sí, pero nada más está fingiendo. O sea, ya no me traigo el cuento de que Bakshi realmente sea así. O sea, es que es obvio que está actuando. Dale su maldito Oscar a este men. Pero bueno, hasta aquí le dejamos. ¿Qué pasará en el siguiente video? ¿Cómo nos podremos deshacer de Bakshi, que parece que no tiene intención de alejarse? También metido con los cigarros. Jan logrará buscar una manera de salirse de ahí sin ser notado como sospechoso. Pues esto y más lo veremos hasta la próxima. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!